El maestro Leo Zuckerman, sus escasos minutos de opinar sin mayor protocolo. Querido Leo, vas tú con tu alianza que dices que no está muerta, que nada más anda de parranda. ¿Cómo estás, querido Pepe? Sí, mira, una de las grandes dudas que dejó la elección del pasado domingo es si funciona o no la alianza opositora del PAN, PRI y PRD y la conveniencia de que eventualmente se les una Movimiento Ciudadano. Mira, hay que ver los números, Pepe, y con la frialdad de los números decir yo creo que sí funciona, sí sirve la alianza. Te doy el dato más importante. De los 6 estados donde hubo elecciones, en 4 sí hubo alianza PAN, PRI y PRD. De esos 4, en 2 ganó esa alianza PAN, PRI y PRD, es decir, Aguascalientes y Durango, y en las otras 2 perdió en Hidalgo y Tamaulipas. Quiere decir que el porcentaje de efectividad de la alianza fue del 50%. Vámonos a los 2 estados donde no hubo alianza PAN, PRI y PRD, es decir, Quintana Roo y Oaxaca. Pues ahí, Pepe, no ganó ninguna la oposición. Morena arrasó en esos 2 estados. Y bueno, me van a disculpar la obviedad, la tautología, pero lo que te estoy diciendo es que la división divide. Cuando la oposición no va unida, pues no suman los votos, lo cual fortalece al partido dominante, en este caso a Morena. Es muy sencillo, Pepe. Si Morena quiere ganar en el 2023 en el Estado de México y Coahuila y en el 2024 la presidencial, tiene que dedicarse a que el PRI no vaya con el PAN y que Movimiento Ciudadano vaya también por su cuenta. Esa es la fórmula para ganar las elecciones. Pero además, te adiciono un dato muy interesante. En los 2 estados donde no hubo alianza PAN, PRI y PRD, se dio la participación más baja de los 6 estados. 38% en Oaxaca, 40% en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de una competencia real, pues solo salieron a votar los votantes duros de Morena y sus aliados, Pepe. Entonces, viendo los números, me parece que el caso a favor de la alianza PAN, PRI y PRD rumbo al 23 y al 24 está hecha para que continúe, Pepe. Muchas gracias, querido Leo. Ya ampliaremos el comentario. Buenas noches. Con mucho gusto, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches. Una pausa muy breve. Regresamos con José Luis Arévalo y las últimas noticias al cierre.